Hola, hola, hola chicos. Hola, estamos por aquí. Hola chicos, estamos ya en directo ya. ¿Estáis por aquí? Si estáis por aquí, por favor, ponedme en el chat que estáis por aquí. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos un día más. Estoy aquí haciendo unos arreglitos, chicos. Estoy para que todos podamos estar aquí. A ver, me sigo yendo con eco. Aquí ya está, ahora ya sí que ya no. Decidme por favor si se oye bien, si falta que suba un poquito más la voz. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy, muy bien. A ver, esto aquí. Y estamos con los últimos retoquitos. Un momentito. A ver, ¿dónde está? Contador aquí, este es el que quiero coger. Y ahora mismo, supuestamente somos tres personitas, tres espectadores aquí en el canal. Muchísimas gracias. Este directo, la verdad es que está ahora súper improvisado. Vamos a seguir otra vez con la aventura de nuestra sim. De hecho, no sé si estáis por aquí, pero estamos con la señorita esta de aquí, con Abby Alonso. Pero antes de ir con Abby Alonso, quiero comprobar en los que estuvisteis en el directo anterior que me dejasteis vuestros sims. De hecho, voy a meterlas a ella. Vamos a meter a esta gente por aquí. Pero quiero ir. ¡Ay! Hola Filosofía Gamer, hola, bienvenido un día más aquí al canal. Y un día más en el directo, chicos. Hola, hola. A ver, es que quiero trasladar, pero aquí es que solamente hay. ¿Cuántas hay? Aquí hay una. Vale, aquí hay dos personitas. Vale, pues aquí voy a poner a dos personas. Aunque ahora hayan un montón, porque sabéis que. Creo que esta fue Lidia la que nos puso, la que nos dio estos Sims. A ver, a ver. A ver, vamos a gestionar, vamos a cambiar. A ver qué tal. Esto, la verdad, no sé a quién poner yo ahora. Esto es increíble. Son todos, a ver, vamos a ver. Anna Grey. ¿Sabes qué os digo? Voy a poner a Anna Grey en Sanmeis 1. No, ya la voy a dejar. La dejo aquí, ¿vale, chicos? A ver, que me oigo doble yo ahora otra vez. A ver. Si puedo, si me aclaro. Bienvenidos al directo por hoy, chicos. Hola. A ver, esta se queda aquí. No, tú te quedas aquí, Anderson, Ramos. ¿Sabes qué te digo? Os voy a poner a estos dos aquí. Hola, Blanca PC. Muy buenas. Bienvenida. Vale, voy a poner a estos dos. Lo voy a poner. No, perdonadme, que me estoy equivocando. Entonces quiero a estos fuera. Los quiero crear una unidad doméstica. Vale, a estos. A ver, chicos, vámonos fuera. Nosotros vamos a dejar a la gente. Venga, chicos. ¿Seguro que quieres continuar? Sí. Quiero dejar a estos dos aquí. Vale, chicos, los que estéis entrando nuevos y sois nuevos la primera vez que me veis, estaréis apareciendo por pantallita también si os suscribís. Vale, chicos, a ver. Oye, muchísimas gracias por los 4 likes. Muchísimas, muchísimas gracias. Aquí voy a poner a más gente. Pero, a ver. A ver, chicos. Que me aclare yo si estas son las cosas del directo. No, aquí no, son aquí. Madre mía, chicos, parece que sea nueva yo ahora jugando aquí a los Sims. Vamos a ver, vamos a transferir. No, transferir no. Vamos. Esto es. No. Madre mía, me aclararé yo. Vamos a poner también a más gente. Y aquí hay una cama, pero aquí también hay otros dos. ¿Por qué? Porque, ah, amigos, que no pueden permitírselo.
Vamos a ver, ¿por qué no te lo puedes permitir? Vale, pues mira, nos quedan estos dos, pues así que vamos a hacer una cosita. ¿Cómo pongo yo aquí fondos? Es que no tengo en ningún solar. Es que se han quedado sin fondos. Se los han quedado todos ellos. No puede ser. Si se los quedan ellos todo, ¿cómo hago yo? Míralo, se lo han quedado. Y ahora vosotros, para trasladaros, no os puedo trasladar a ningún sitio. En serio, no me fastidiéis. No os puedo poner en ningún sitio, ni siquiera en New Crest. No puedo porque tienen cero fondos. Vamos a ver. Pues me parece que voy a hacer un truquillo, chicos. A ver. Sí, un truco, chicos. Voy a coger otra vez a la familia. Voy a ir haciendo así. A ver. Ok. Vamos a ver. ¿Dónde estás, el Maze 1? Aquí estamos otra vez. Aquí. Vale. Sí, ok. Te ponemos aquí. Y ahora vamos a empezar a quitar. Porque es que hay demasiada gente. Trasladamos. Vale. Quitamos. ¿Quién dejamos? Si es de Ramos y Ana, Anya Grey se quedan aquí. Vamos a ver. Voy a poner Ramos y Ramos. Estos son hermanos. Anderson Martínez. Vale, voy a poner a los dos chicos. O los pongo aquí. No, voy a poner a estos dos. Vale. Así que entonces tengo que tirar a estos. Vámonos a hacerlo así, chicos, porque me parece que si no, no podemos hacerlo. Oh, se han quedado los dos pelirrojos. Vale, los dos pelirrojos. Ok, pues así vamos. Vale, y ahora vamos a ir quitando a gente. Vale, están los dos pelirrojos, están aquí. Ok, vale, de acuerdo. Vale, a ver, que yo me aclare, chicos. Que de verdad esto es que no sé. Vale, ahora otra vez. Lo mismo. Aquí vamos a trasladar. Aquí podemos poner, aquí no. Pero aquí sí que vamos a poder poner. Y aquí tiene dos habitaciones, ¿vale? Es que no quiero que ninguno se quede sin habitación por si acaso, ¿vale, chicos? Porque siempre es así. Así que vamos otra vez. Vamos a gestionar, vamos a trasladar. Y en este caso tenemos, si antes estaban los dos pelirrojos, pues te tienes que venir tú para acá. Vale, o sea que eres tú, todos fuera. Y este malo mío se nos queda ahí. Vale, me gusta, ya me gusta más esto, por favor. Así. Vale, chicos. ¿En serio? Uf, entonces aquí podemos poner dos personas más. Vale, chicos. Vamos a ir quitando. A ver, esta familia la quitamos. La tiramos, como aquel que dice. Esta la tiramos también, porque ya la tenemos. Vale, chicos, sé que hoy no hay Minecraft, pero Minecraft habrá en otra ocasión muy próxima. A ver, esta también la quitamos. Y ahora ya debería de estar todo. A ver, vamos a ver, aquí, aquí y aquí. Ok, estos dos pelirrojos. Y aquí solamente está este. Vamos a ver, chicos, si me dejasteis también con el hashtag. A ver, con etiqueta para Naida. A ver si tengo algo. No sé si me dejasteis, ¿no? Vale, solamente me dejasteis ahí esos. Vale, pues chicos, me parece que ya vamos empezando ya una nueva vida. Así que vámonos con nuestra querida Alonso. Vamos, Alonso. Vámonos, que necesitamos irnos por ahí, necesitamos despejarnos un ratito. Vale, a ver.
encanta. Me encanta la música de los Sims. Vale, chicos, disculpadme que ayer no hubo vídeo. Es que ayer no hubo vídeo porque estuve súper atareada, ¿no? Lo siguiente fue un poco desastre todo, si queréis que os diga la verdad. Pero ya estamos aquí. ¿Esto no lo puedo limpiar? Vale, tú vámonos a ir a dormir, que me parece que estás súper reventada. Así que vámonos por aquí. Vale, pero ¿por qué te estás bañando? Si ya estás limpia, estás súper limpia. Venga, vámonos para ello. Aquí estamos. A ver, venga, sal. Ahí estás. Esta chica va muy guapa siempre, la verdad. Yo estoy súper contenta. Vale. Vámonos para acá. Vámonos a dormir, chicos. Hola, solo quería darte la bienvenida a la comunidad y... Madre mía, el cuello, por Dios. Por Dios, deja el cuello. Deja nuestro cuello. A ver... Es que no entiendo por qué no puedo quitar esto. Sí que también eso ha sido un directo así sin avisar. Porque, la verdad, se me ha complicado estos días. Ha sido un poco complicada la cosa. Pero bueno, vale, son las 6. Se nos ha puesto coqueta esta señorita. Vamos a ver. Pues tengo hambre, déjate el libro, por favor. Tengo hambre y a ver si tenemos sobras. A ver si tenemos. Me gustaría que tuviéramos algo. Vamos a ver. Sí que tenemos. Un perrito caliente, una salchicha. Me encanta. Vale, tengo hambre. Tengo mucha hambre. Ahí estás. Come. Come, que tenemos un trabajo que hacer. Venga, chicos. Que nosotros podemos. Muchísimas gracias a los que estáis aquí en el directo, chicos. Y mañana lo más seguro que ya tengamos ya Nutcrack y tengamos suculencia otra vez, chicos. Nos toque suculencia. Vale, está viendo la tele. Ok, oye, mira qué tele tiene. No lo había visto yo, chicos. Me gusta esta tele. Me gusta mucho. Así que... Está bien, vale, empieza a trabajar en una hora. Me parece súper bien que empieces a trabajar. ¿Cómo tenemos las necesidades? Vale, estamos súper bien. Vale, chicos. Va, conseguirá esta vez resolver el caso, porque este caso es súper difícil. No nos dio ni tiempo. Estuvimos ahí que no. Vamos a ver. Abby, por favor, recoge eso. Hazme el favor. Recógelo porque si no, no vamos a poder. Tenemos que ser limpias en este caso. Venga, va. Que nosotros podemos hacerlo. Así que no vamos a ser unos vagos. Venga. Ahí estamos. Vale. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a charlar en pijama? Vale. Tu charla en pijama. Lo que vamos a ver es también a los vecinos. Mira. Mira este. Despedirse. Vale. Bueno, yo me voy a venir aquí. Voy a hacer un poquito mis necesidades. Se ha ido. Pero sí que se ha ido enseguida. Madre mía. Hey, chicos, muchísimas gracias. 6 likes, ya tenemos... En el vídeo de hoy. Muchísimas gracias. Vamos a acompañarla, chicos. Vámonos a ver qué tal. Qué nos depara hoy en el trabajo. La verdad. A ver. Me gustaría, a ver. Os voy a poner un momentito música. También para que estemos también entretenidos. Así, bajito. Decidme si se escucha. O es que no he puesto la música... La he puesto tan baja que no se escucha. Ahí. Vale, ahí estamos. Ya está. Ahora creo que me he pasado. Decidme vosotros
si escucháis la música, si la escucháis muy alta, si la escucháis muy baja, porque esto... Ay, creo que ahí está muy bien. Vale, nosotros acabamos de venir aquí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Charlar? No, vamos a recibir una asignación ya. Vámonos. A ver. Por favor, señor, ¿me puede dejar usted? Este puede ser que sea mi asiento. A ver, saltar. Recibir asignación del caso. Venga, vamos. Vamos a recibir asignación. A ver qué nos toca hoy, qué nos depara. ¡Ey! Muchísimas gracias, chicos. 7 likes me habéis dejado. Muchísimas, muchísimas gracias. Me encanta que os esté gustando el directo. Hoy hace, está nublado aquí en los Sims, chicos. ¿En vuestro sitio está bien? ¿Está con sol? Aquí hace muchísima calor. Venga, a ver. Es que todos tienen... ¡Ah! Aquí no. A ver, ¿me dejas? Vale, sí, me ha dejado. Vale. Me gusta. Muchísimas gracias, señor. Ahí estamos. ¿Qué nos depara hoy el caso? Va. Vamos, que estamos súper impacientes. ¿Qué nos toca? A ver, chicos. Abby le han asignado un caso nuevo. Usa el mapa de los deditos. Vale. Vamos a desplazarnos. Comenzamos. Vámonos para allá, chicos. A ver. Vámonos. A ver qué nos toca ahora, chicos. Tengo muchísima curiosidad. Esto cada vez se pone... ¿me quieres dar unos auriculares? Pues dame unos auriculares. Yo no te voy a decir que no. Yo todo lo que sea gratis, yo lo cojo. Así que no te quejes. A caballo regalado no se le mira el diente. ¿No se le dice eso? Pues eso es lo que estamos haciendo nosotras. Nosotros no miramos. Vamos a ver, pero ¿por qué no te has ido? Deducir. Desplazarse. Tenemos que consultar los datos. Espérate, vamos a consultar los datos. A ver, consultar los datos. Creo que he hecho levantarse al que no era. Bueno, no pasa nada. Perdone usted, ¿vale? Perdone. Perdone usted, ¿qué necesita hacer? Mira, está ahí Ángela. Ángela está por ahí, me encanta. Venga, va. Vamos a consultar. Hablar con el superintendente. Uy, espérate, que tenemos que hacer ejercicio. Vale, vamos a hacer ejercicio. Vamos a hacer ejercicio primero, va, chicos. Vamos a hacer todo. Todo lo que nos pida lo tenemos que hacer. Ay, me encanta, chicos. Uy, 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 lleva cuidado. Lleva cuidado que nos podemos resbalar y nos podemos hacer daño. Así que, por favor, Abby, ten cuidado. Ten todo el cuidado del mundo. Vale, una hora tenemos que estar así, ¿en serio? Bueno, yo estoy una hora hasta que me lo marque. Por eso le estoy dando a cámara rápida, chicos. Vale, ya tenemos esto. Vale. Hablar. Cachar a delincuentes. Ah, en el puesto. En un puesto de fichaje. Vale, a ver. Hay un superintendente. Detective. Superintendente de este. Aquí. Voy a hablar contigo. Voy a hablar. A ver. Técnico de laboratorio. Vale. Me parece súper bien que vaya a ver el técnico de laboratorio. Vamos, vamos, chicos. Mira, lleva esta pis... Ay, lo de los agujeros. Que no me sale. Lo de los agujeros. Los pendientes, chicos. Vamos para allá. Vámonos. Yo no te he dicho que vayas al aseo, Abby. ¿Por qué no me haces caso? Me haces de todo menos lo que yo te mando. Venga, que se nos pasa a la hora del trabajo. Mira a Juan Tenorio. Oye, Juan Tenorio, a mí me gustaría tener algo con él. Podríamos tener algo con él. ¿Qué os parece? Yo no sé, pero yo lo tendría. A ver... ¡Hombre, me ha hecho caso ya! ¡Me ha hecho caso! A ver, dámelo por bueno. Te estoy esperando que me lo des por bueno.
Venga, que si me pasan las olas. Vamos, chicos. Vamos, que nosotros lo logramos. Vamos a ver, señor, estoy hablando con usted. Dámelo por bueno. Ahí está, dámelo por bueno. No me lo da por bueno. Ah, vale. A ver. Presentación amistosa. Vale, voy a presentarme de forma amistosa con él. Mira, Blanca PZ quiere, sí que quiere. Lo tendremos, tendremos algo. Tendremos que visitar a los vecinos después, chicos. A ver, yo estoy perdiendo aquí el tiempo. Vamos a cachear, vamos a hacer lo que tenemos que hacer porque me parece que esto no sale bien. ¿Puedo cachearte a ti? A ver. Tomar informe policial. Pero no puedo cachear, así que te voy a cachear a ti. Cachear a persona sospechosa. Vale, porque es que si no... Persona sospechosa... Ah, esa, ya la hemos hecho, va. Venga, chicos, que nosotros podemos. Vamos. Venga. Avi, venga, date un poco más de deprisa, hombre. Me encanta que abra la puerta, chicos. Vamos, vamos, que te voy a cachear, que te tenemos que cachear. Venga, va. Dánoslo por válida. Vamos, después nos tenemos que desplazar. Puedo utilizar el mapa para ir a la escena. Me encanta cada vez que hace esto, chicos. Me encanta. Ahí está. ¿Ejercicio otra hora? ¿En serio? ¿En serio me va a hacer ejercicio aquí? A ver, si nos ponemos, cada vez somos mejor. Así que vamos a ello otra vez, otra horita. Venga, que nosotros podemos. Nosotros podemos con todo, chicos, ¿a que sí? Me encanta. A ver, vamos, dámelo por hecho. Muy bien. Vale, pues me voy a desplazar a la escena, porque es que si no, me parece que no voy a salir. Desplazarse a la escena del delito. Venga, vámonos para allá. Venga, chicos, a ver si llegamos a... ¿A cuántos? A 10 likes. Venga, chicos, que nosotros podemos llegar a 10 likes. ¡Wow! En la escena de un delito puedes hallar pistas que te ayuden a localizar a un sospechoso. Investiga objetos dañados o rotos y busca pistas en el suelo de los alrededores para descubrir pruebas. Además, habla con los testigos para obtener un informe de lo ocurrido. Vale. Vamos a ver, espérate un momentito. Quiero quedarse hasta más tarde. Porque es que no hemos hecho nada, chicos. No hemos hecho absolutamente nada. A ver, hacer una foto. Vale. Recoger. ¿Dónde están los testigos? Yo quiero ver los testigos. Hola, esta casa está vacía. Ah, no, aquí. Aquí, 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 aquí. Vamos a ver. Conseguir tomar informe de testigo. Vale. Vamos a hacerlo, chicos. Vamos a hacerlo todos. Lo vamos a conseguir, va. Nosotros podemos. Oye, qué casa más bonita, Me gusta. Venga, va, que tenemos más testigos. A ver, conseguir informe. A ver, porque por aquí podemos hacer otra cosa. Vale. De otro testigo, pues tú misma, Leila. Tomar informe de testigo. Vamos a ver, ¿puedo hacerlo también? Ok. ¿Usted qué ha visto, señor? ¿Qué hay por ahí? Vale, esta señora no me ha aportado nada. Vale. Leila Valiosa. Ok, pues vamos otra vez. A ver, mi libreta. ¿Cómo podía hacer yo lo de la libreta? Hola, espérate. ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no me sale lo de la libreta? Vale, se lo voy a poner así. Bueno, no pasa nada. Ha testificado sobre lo ocurrido. Vale, hacemos fotos a los delitos.
A ver, ¿dónde va usted, señora? ¿Dónde estoy, por cierto? Que he puesto las paredes y ya no me entero, ya no veo. Vale, buscar huellas. Vamos a buscar huellas, chicos. Nada que nosotros podemos. Vale. Reunir más pistas del delito. ¿Y yo cómo sé? Ahora no me lo pone. Ahora no me lo pone. ¡Qué rabia! ¿Por qué ahora no me pone nada? A ver. Buscar pistas. Venga, va, vamos a buscar más pistas. Nos hemos quitado el uniforme. ¿Por qué nos hemos quitado el uniforme? Venga, chicos, que vamos a lograr los 10 likes. Chicos, venga, va, que nosotros podemos. A ver. Vale. ¿Eso qué es? ¿Eso qué ha sido? ¿Eso de buscar pistas? ¿Hola? No tengo ni idea, pero me ha gustado mogollón. A ver, vamos a ver en la planta de abajo. Es que nada más veo eso. Es que no hay nada más. Es que no veo nada. Ni mesa, sentarse. ¿Sabéis qué os digo? Vámonos. Buscar pistas. ¡Ay! Buscar pistas. Vamos a ver, vamos a buscar. Vamos a seguir buscando, chicos. ¿Hola? ¿Eso qué ha sido? Buscar pistas. Por aquí. Por aquí. Me parece que nos estamos acercando. Me parece que es otra forma diferente. ¿Vale? Buscar pistas. A ver qué tal. Es que aquí, mirad esta. ¡Oh! Hola, Samonix. Bienvenido un día más aquí. Bienvenido. Bienvenido un día más en el directo. Ha sido un poco fail el puesto de trabajo de hoy, pero ya hemos terminado. ¡Ah, mira! Espérate, Ania, 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 Ania. Ania, ven, 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 que me voy a presentar a ti. Vamos a presentarnos a todos los vecinos, va. A ver. ¡Hemos tenido un ascenso! ¡Ha ascendido a gente! Ahora ganará 8. Me encanta. También ha recibido la siguiente bonificación. Y prendas nuevas, me encanta. A ver. Ok, vale. Chorras. Hola. Pero chica. Intentamos animar. Vamos a animar. Madre mía. Madre mía, ¿cómo estamos? Vale, a ver. Vamos a hacer pipí, va. Y también vamos a darnos una ducha. Chicos, muchísimas gracias a los que estáis aquí por el directo por ahora. Muchísimas gracias por cada día venir aquí a los directos. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Aquí entra con... Ah, vale, yo, aquí entra conmigo al aseo. Yo me espero de todo, chicos. Con los Sims, bueno, no sabéis vosotros lo que me espero yo. A ver si mañana ya podemos jugar a Minecraft. Mañana jugaremos lo más seguro con suculencia. Así que no estaré sola. Estaré con las chicas también de la serie. Así que hoy ha sido, la verdad es que un directo un poco también improvisado. Si os dais cuenta, estoy haciendo directos improvisados últimamente. Pero de verdad, muchísimas gracias a todos los que me estáis acompañando en todos los directos. Muchísimas gracias. A ver, venga, va, no te entretengas tanto, va. No te entretengas que tienes cosas que hacer, que tienes incluso que comer. Venga. Vamos. La verdad, me encanta esta sim, chicos. Es una de mis preferidas. Así os lo digo. Venga, va. Vamos. Y termina súper cansada. Ya por lo menos conocemos a una vecina que me parece súper bien. Puede ser nuestra amiga. A ver, vamos a ello. Tengo hambre. Cogemos sobras. Vamos a coger sobras. Y sí que... A ver, te puedes sentar. Ahora si quieres, sí que te puedes sentar aquí, ¿sabes? Y puedes charlar.
Yo solamente te digo eso. ¿Sabes? Mira, mira ese maravillo por ahí. Vale, hombre, después de media hora después, me hace caso nuestra querida Abby. Antes, no. Así que ya lo sabéis. No me hacen caso los Sims. Ahí estamos. Venga, chicos. ¿Lo conseguiremos? ¿Qué haremos? ¿Seremos amigas? ¿No seremos amigas? Por cierto, chicos, a ver si rellenamos en un mes, llegamos a 50 subs más y ya llegaremos a los 2000. 2000 nailoves aquí en el canal, chicos. Así que si es la primera vez que me veis, os invito a que os suscribáis. Y si no, y si os apetece tanto los Sims como Minecraft, incluso puede ser que algún juego también caiga en estos días. Yo solamente os digo eso. Así que chicos y chicas, seguidme en el canal porque lo vamos a pasar súper bien. De hecho, me gustaría escribir. Uy, escribir, sí. Esperad, chicos, escribir. Me gustaría hacer un día sí y un día no directos. Vecinos ruidosos. ¿Qué vecinos son los ruidosos? Estos. Vamos a ver. Llamar a golpes a la puerta. No puedes estar haciendo tanto ruido más a las 12 de la noche. Ay, chicos, de verdad, cuando son los vecinos así de ruidosos, son increíbles. ¡Hombre! ¡Hombre! Muchacha, no puedes estar haciéndote eso. A ver, me quiero quejar. Quejarse airadamente, va. Venga, hombre. ¡Oh! ¿Cómo se lo está tomando? Oye, yo también vivo aquí. Lo siento por si tú. ¡Ah! Es un muermo, ¿en serio? Igual debería salir. Vale, puedes. Ya hemos empezado mal con ella, chicos. Hemos empezado mal con ella. Bueno, a ver si lo podemos arreglar, chicos. Se va, se ha metido. A ver. Se ha metido y no puedo. No puedo decirle nada. Invitar a reunión. Bueno, no pasa nada. A ver, yo tengo mucho sueño. A ver, voy a ver una película. Venga, desestrésate, madre mía. Está súper enfadada por los vecinos ruidosos. Aquí estamos viendo la tele. Vale. Estás viendo la tele, ¿sabes? No estás con nada más. No hace falta que gesticules. ¿Sabes? Abby, así vemos todo en la tele, chicos. A ver, vamos a poner esto. Así, así mejor. La verdad es que me gusta bastante. Así. Vale, vámonos a dormir, por favor. Vámonos a dormir, que mañana tenemos. ¿Qué tenemos mañana? Mañana también tenemos. Uf, tenemos un montón de trabajo. Ir a la escena del delito, salir a patrullar. A ver, puedes acceder desde el mapa. Eso ya lo hemos hecho. Eso debería de habernoslo dejado. Vamos a acompañarla. Venga, chicos. Que esta vez sí que vamos a hacerlo bien, por favor. Que nos salga bien. Crucemos los dedos, chicos. Venga, vamos. Venga, chicos. Tenemos 9 likes. A ver si llegamos a 10. Va. Venga. Que nosotros podemos. Va, que ya lo sé. Que nosotros podemos siempre. Así que vamos a darle caña. Vamos a ver. A ver. ¿Qué tenemos que hacer? Contrarrestar. Contrastar, madre mía, contrarrestar, contrastar, aquí, 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 aquí. Contrastar referencias con la base de datos, con los informes de los testigos. Me parece que seguimos con el de antes. Así que no me parece ni tan mal. Vale. Me parece súper bien que hagamos esto, va. Vámonos. Vamos, venga, Abby. Venga, vamos. A ver, a ver. A ver, me da tiempo. A ver, venga, vamos, chicos. Vamos a hacerlo, va, que nosotros podemos.
¡Hey! ¡Hola Nayara Love! Muchísimas gracias por ver el directo. ¡Bienvenida! Bienvenida, cariño, bienvenida. ¿Es la primera vez que veis un directo? Pues me alegra que lo veas y que te guste. Añadir pistas. Vamos a añadir pistas. Vamos a ver si podemos resolver todo este acertijo. Que me parece que incluso que es el de antes, el que venimos haciendo antes. Vale. Muy bien. Me parece súper bien. Venga, va. ¡Ay, chicos! Me encanta esto, por Dios. Contrastar, deducir, ¿no? Desplazarse. A ver. Contrastar. ¿Tenemos otra cosa? Venga, vamos a contrastar. Ay, me encanta, Nayara, que te guste, la verdad. Me encanta una barbaridad. Muchísimas gracias por estar por aquí hoy. Vamos, venga. Vamos a hacerlo también. Que necesitamos cositas que hacer. Venga, chicos. Que nosotros podemos. Vale, otra vez contrastar. Vamos a ello. Y ahora el segundo. El tercero, perdonadme, chicos. Es el tercero. A ver, contadme de vuestra vida. ¿Qué ha sido el día de hoy? Yo hoy he tenido pues un día bastante movidito, y tengo que decirlo. Hoy he hecho bastantes cositas desde que me he levantado, ¿eh? La verdad, no me quejo porque podría hacer más y voy bastante bien. Vale, vamos, chicos. Ahí está, pista descubierta. Ha descubierto que la persona sospechosa es irascible. Vale, entonces, ¿puedo descubrir algo yo? Vale, profesión de detective. Es adolescente irascible. Vale, a ver. A ver si me da tiempo. Añadir pistas. Vamos a añadir más pistas, va. Buah, chicos, vamos, vamos a ello, va, lo lograremos. Venga, chicos, que lo podemos lograr. Vea que son las 10 y la jornada laboral termina a las 5. Vea que nosotros podemos. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Deducir nueva pista. No, 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 no te vayas. Ah, vale, espérate, 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 vete, 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 vete. Sí. Ves, por favor, ves. Aviso de búsqueda. Tiene suficientes pistas. Ya, pero no tengo yo muy claro. Yo no lo tengo claro, chicos. Vosotros lo tenéis claro porque yo no. Vamos a ver. Una y otra. Vamos a hacerlo, va. Chicos, vamos que nosotros podemos. ¡Ey! Muchísimas gracias, chicos, por los 10 likes. A ver si llegamos ya. Por lo menos a 15, chicos. Venga, que nosotros podemos llegar a 15, va. Antes de que termine el directo, antes de que termine todo. Venga, que Abby se está esforzando mogollón. Venga, análisis fallido, por favor. La huella dactilar, por favor, que nos salga bien. Venga, vamos a ver. Nos sale, por favor, que nos salga bien. Y está guapísima con su uniforme, chicos. Está muy, muy guapa. Análisis con éxito. Vale. Vamos a volver otra vez a añadir. A ver, añadimos pista. Vamos, chicos. Venga, que nosotros podemos. Nosotros podemos con todo. Madre mía, tiene hambre la pobre. Venga, que tiene. Pista descubierta. Lleva vaqueros. Vale. Y si yo hablo con este señor, ¿me lo contará como bueno o no? A ver, me voy a presentar primeramente, ¿vale? Que a ver si es por eso porque no me lo ha cogido. Vale, lo conozco. A ver. Hablar con tú. Ahora sí. Vale. Vamos a desplazarnos. Si nos desplazamos, a ver, ¿qué podemos hacer?
A ver, voy a deducir una nueva pista, ¿vale? Antes de irme. ¿Esto qué es? Charlar y charlar. Vale, ahora, vamos a ver si nos da ahora por bueno. Por favor, que nos dé por bueno, menos mal. Venga, vamos a despertarnos. Como te vea jugando a D-Block, te voy a meter en una de esas celdas y voy a aceptar apuestas sobre cuántos días duras ahí dentro. Madre mía, de verdad, qué agresivo. Qué agresivo el superintendente, de verdad. Vale, ok, pues entonces creo que vamos a tener que desplazarnos al lugar del delito, chicos. Me encanta. A ver. Venga, va. ¡Qué música! ¡Qué música! Vale, además habrá testigos. ¡Ay, me encanta, Nayara, que te guste Abby! A mí también, la verdad. Me gusta muchísimo cómo ha quedado. Esta es la casa de los... Sí que es. Creo que sí que es. ¡Ostras, chicos! ¿Qué hace este señor aquí? Vamos a ver, tomar informe. Vamos a ver, vamos a tomarte el informe, por favor. No me esperaba esto. Esta casa en concreto también. Vamos a tomarte tu informe. Mira aquí la policía. Vale, conseguimos. Vamos otra vez. Por favor. Ha testificado sobre lo ocurrido. Vamos a ver. ¿Y ahora qué más? Por Dios. A ver, ¿pero esta señora me va a decir algo o no me va a decir nada? Vale. Ok. Vale, no sé si son cosas más o qué es. A ver. Testificado sobre lo ocurrido. Por aquí no me sale nada. A ver un segundo. A ver. Vamos a ver, ¿dónde está? ¿Hay pistas? Buscar huellas. Vamos, chicos. ¿Por qué se ve así? No me entiendo por qué se ve así. Pero bueno. Yo no voy a decir nada. Lily, ¿que Lily es policía también? Mira, Lily. Lily es policía. Vale. Aquí nomás. Aquí, ¿qué va a pasar? Yo toco todo. Yo toco todo, chicos. A ver, sentas. Aquí. Fotografiamos y recogemos. Venga, a ver, me voy a quedar un poquito más, ¿vale? Me voy a quedar hasta tarde. Venga, chicos, no lo vamos a hacer hoy. Ya lo sabéis, ¿verdad? Me parece que esto es buscar nada. Vale, se ha añadido muestras en tu inventario. Vale. Es que no me salen más pistas. A ver, me voy a volver a la comisaría. A ver, volver a la comisaría, va. Chicos, va, que nosotros podemos. Vamos a ello. Una vez que te hayáis... vale, sí. No sé si he hecho bien o si he hecho mal, pero yo me he ido. Me voy para allá. A ver qué tal. Yo, sinceramente, no lo sé. No sé si he hecho bien o mal. Venga, vamos. Aquí estamos. Vale, vamos a contrastar. Añadimos pruebas. Analizamos pruebas. Dactilar. Venga, va. Venga, chicos. ¿Podremos? ¿No podremos? Yo creo que no vamos a poder, pero bueno. Venga. Es que esto también. Así, venga. Venga, va, que nosotros podemos.
A ver, chicos, los que vengáis nuevos sabéis que estaréis apareciendo por ahí, por pantalla, por primera vez, ya os lo digo. Añadimos pistas, añadimos pista. Y si hago... Vale, a ver, alguien que coincida. Lleva manga largas, es irascible y es adolescente, lleva vaqueros. Pues creo que me voy a ir a salir a patrullar. Vale, voy a añadir las pistas y me voy a ir a patrullar. Vamos, chicos. Abby, ¿has hecho ya? Vale, venga. Vámonos para allá. Vale, pista descubierta. Y... Vale, vámonos, expedir. Vámonos para allá, chicos. Guau, qué eso tengo. Venga, va, chicos, que lo logramos. Lo logramos. Venga, chicos, a ver si va, llevamos a 15 likes. Va. Vámonos para allá, venga, que nosotros podemos. Vale, que concuerda. Es adolescente. Es mujer. Es pelirroja. Lleva vaqueros. Manga larga. Es irascible y es adolescente. Ahora mismo no hay nadie. Vamos a ver. Quiero a gente. Gente, por favor. Gente, venga usted. Gente. A ver. Es esta, detener. Lo tengo claro, pelirrojo. Pelirroja. Vale. ¿Será o no será, chicos? ¿La habremos conseguido? Ay, chicos, no lo sé. ¿Lo hemos conseguido, sí o no? Le hemos detenido demasiado rápido, pero bueno, da igual. Uf. Tengo unas ganas tremendas. ¿Lo habremos conseguido? Venga, chicos, nosotros podemos. ¿Habremos hecho bien? Volver a la comisaría. Vale. Hacer fotos policiales. ¿Dónde está? Aquí. Ah, no, tú no eres. Tú no eres. ¿Dónde estás? ¿En serio? No pasa nada, chicos. No pasa nada. Venga, va. Que nosotros podemos. Me ha gustado bastante, va. Pero no he encontrado a la chica. Olian, ¿qué haces tú aquí? Bueno, yo voy a hacer un pipí. Ahí, me voy a hacer pipí. Aquí. Me voy a comer algo, como algo sobras. Yo, si os dais cuenta, estamos comiendo siempre sobras. Con ella estamos comiendo sobras. Tenemos que cambiar esto, chicos. Tenemos que cambiarlo, pero ya. Vamos a ver, Abby, ¿dónde estás? Ahí estás. Vale, venga. Vamos, que nosotros podemos. Ahí estamos. Oye, me encanta el uniforme, cómo le sienta. No sabéis cómo me gusta. Y le sienta súper bien, de maravilla. A ver, venga, va. Come. Con la tele puesta, ¿vale? Me parece súper bien. Si te gusta a ti, yo no te voy a decir que no. ¿A qué no, chicos? No le vamos a decir que no si no le gusta. Si a ella le gusta. ¡Hola, Blanca Miralles! ¡Hola! Bienvenida un día más aquí en el canal. A ver... Venga, va. Come. Oye, la verdad que hemos conocido a varios vecinos. No nos han tratado muy bien, pero me encanta. Ya hemos conocido a varias personitas. Oh.
Venga, va. Puedes comer. De hecho, no comas más, va. No comas más. Venga, no comas. Vale, pero por favor, puedes limpiarlo, eso sí. Y vámonos a dormir. Va, a dormir se ha dicho. A ver. Pero ¿por qué te vas para allá, Abby? ¿Qué te pasa? Venga, va. Yo que venía de los Sims de lavarse las manos. Que sí, que está bien, que a mí me gusta. ¡Ey! ¡Hola, Medianoche Pastor! Bienvenida, bienvenida un día más aquí en el canal. Bienvenida. Es verdad. Creo que es el primer directo que estás aquí con nosotros, ¿verdad? No. Si voy a detener a la gente, así que no puedo irme. Bienvenida, Medianoche. Creo que es tu primera vez, ¿verdad? A ver, es tu primera vez, no lo sé. No tengo ni idea, ¿eh? No me acuerdo, no te acuerdo, no me acuerdo de haberte visto por ahí. Pero creo que sí, ¿no? ¿Me lo puedes decir si es así? Me gustaría que me lo confirmaras. Vale, a ver, vamos a dormir. Vamos a darle caña porque si no, esto no vamos a funcionar. Venga. Que tenemos que hacer aún un montón de cosas. Vamos, chicos. Vale, sí, medianoche. Sí, es verdad, sí. Ay, muchísimas gracias por ver uno de mis directos. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Vale, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tensa? Olor turbador. Uf, ¿en serio? Vamos a ver, vamos a hacernos algo, vamos a prepararnos. Vamos a prepararnos. ¿Qué nos podemos preparar? Mira, unos huevos con tostadas. Y encima me lo voy a hacer de familiar, que podamos comer varias veces. ¡Ay! Está lloviendo, chicos. Me encanta, está lloviendo. Venga, chicos, 12 likes. A ver si llegamos a 15, chicos. Venga, que nosotros podemos. Ahí está, vamos a hacerlo. Por favor, no incendies la casa. Solamente te pido eso. No la incendies y iremos súper bien. ¿Vale? Abby, te lo advierto. ¿De acuerdo? ¿Pero por qué se te ha pegado? Se te ha pegado, Abby. Venga. Oye, mira, chicos, me estoy dando cuenta que menos los vecinos estamos haciendo de todo. Pero me parece súper bien. También tenemos que cocinar, tenemos que hacer cositas. Ahí está. Y después esto lo guardas, ¿vale? Así lo guardas y me parece súper bien. ¿Por qué es que yo no sé, chicos, por qué se ponen de espaldas? Los Sims tienen esta manía. Oye, chicos, ¿habéis visto la nueva expansión? Esa que va a salir. Ay, me encantas con el tatuaje ahí. Abby, me encantas. ¿Habéis visto la nueva expansión? A ver, a mí. Ni fu ni fa. Si quieres que os diga la verdad. Ni fu ni fa. Pero. Es que no lo sé, no sé qué hacer. No sé si comprármela, no comprármela. Pero por ahora me parece que sí. Porque me gustaría a ver si podemos hacer una serie o qué hacemos. Eso ya será nuestra elección. Vale, chicos. Ya hemos limpiado. ¿Cómo estás de necesidades? Vale, mira, te puedes venir aquí y date un bañito mientras tanto, ¿vale? Así vamos mejor. Ahí estamos. Venga, chicos. Me encanta que los Sims hagan esto. Lo que pasa es que no me molesta bastante que tenga que tenga justamente la censura. Pero bueno, no pasa nada. La censura siempre es así. Uy, la señora. Vale, voy a usar. ¿A qué día estamos, por cierto? A viernes. ¿Puedo hablar con esto de aquí?
No están. Pedir. En serio. Ay, espérate, que aquí hay otro. Pedir charlar con Anya. Me encanta. Vale, chicos. Va. Ahí estamos. Siempre lavándose las manos. Siempre, chicos. Y ahora, con la enfermedad que tenemos, el virus por ahí, es mejor que nos lavemos las manos. Siempre. Con agua, con jabón y con el gel desinfectante, chicos. A ver, ¿puede salir? Vale, muchísimas gracias. Me parece que se lleva súper bien con esta sim. Me gusta. A ver, si quieres que os diga la verdad, vámonos a irnos porque ya hemos visto a la personita. La hemos detenido y quiero ver si está allí. Me gustaría verlo porque es que... Si no, ¿qué? Si no, ¿qué? ¿Para qué la hemos detenido? A ver si nuestra primera semana de trabajo ya la podemos detener a alguien. A ver, ¿dónde estás? Ay, está aquí. Está aquí. Es... Vamos a interrogarte. Tomar huellas dactilares. Pero, ¿por qué no puedo interrogarte? A ver, ¿dónde puedo interrogarla? Tras detener a una persona sospechosa, puedes usar las mesas de los interrogatorios. ¿Será estas? Interrogar a persona sospechosa. Oh, me encanta. O sea, que ha pasado la noche en el calabozo. ¡Ay, qué guay! ¡Qué pasada! Ha pasado la noche en el calabozo esta sim. Me ha encantado. Me gusta bastante. Pero ¿por qué te das toda la vuelta? Yo eso es lo que no me explico. Pero bueno, no pasa nada. Siempre ya sabemos cómo son los Sims. ¡Oh, me encanta! Me ha fascinado. Sí, vamos. Vamos, vamos. Vamos a la sala de interrogatorio. ¡Ay, qué guay con... con la luz! Me encanta. Interrogar. Prueba. Interrogar. ¿Hacer de poli buena? ¿En serio? Dar conversación. ¿Qué podemos hacer más? Pedir información educadamente. Vale. Vamos a ver qué podemos. ¡Ay, qué bueno el foco! Prueba. Mostrar declaraciones de los testigos. Vamos. Vamos, chicos. Tengo curiosidad si lo podemos hacer. Va. ¡Ay, ay, 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 qué guay! Se lo está enseñando. Me encanta. Me encanta. Prueba. Revelar tarjeta de visita. Mostrar huella dactilar. Vamos a hacer. Y a ver, de poli buena. A ver, fingir, comprobar teléfono. Hacer falsas promesas. Voy a hablar de la víctima, chicos. No lo sé por qué, pero voy a hablar de la víctima. Uy, está sudando. Está sudando, chicos. Prueba. Revisar el caso. Vamos a ver, chicos. Vamos a revisarlos. ¿Podremos hacerlo o no? Mira, estas son las gentes. Son la gente que hemos hecho. Está preocupada. Mostrar imágenes del delito. Madre mía, está sudando. Parece culpable. La persona sospechosa parece culpable. Es hora de ponerse a semejante delincuente entre rejas. ¿Podemos hacerlo? A ver, obtener confesión. Vamos a ver, chicos, a ver si lo logramos, por favor, que lo logremos. Crucemos los dedos, por favor. Crucemos los dedos. Parece preocupada. Vea, chicos, que sí que lo hemos hecho. Sí, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo hemos hecho, que sí. Que sí, que lo hemos detenido, que lo hemos detenido. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí que lo hemos detenido. Sí. Bien, caso cerrado. Buen trabajo. Una persona menos delinquiendo
En las calles, por desgracia, los malhechores nunca descansan y tenemos otro caso para ti. Ve al ordenador para que quede asignado y sal a cumplir con tu deber. ¡Me encanta! ¡Me encanta! A ver, voy a hacer. A ver, encerrar, no. A ver, no. Hacer fotos policiales al nuevo fichaje. Vale. Cachear, hacer foto policial. No, pero quiero al, persona sospechosa. A ver. Usa el puesto de fichaje, pero no me deja hacer foto policial. No me deja hacer la foto policial. A ver, huellas dactilares. Tampoco me deja la persona. Y esto tampoco. Vamos a ver, es culpable. Encerrar a la celda. A ver, pues si me presento amistoso. Porque es que sentarse. Ya hemos interrogado. A ver. A ver. Voy a hablar con compañeros. Voy a hablar contigo, ayudante. Hablar de teorías. Ahí está, vamos a hablar de teorías con esta señorita. Con Lily, me encanta que Lily sea. Me encanta muchísimo que Lily sea una ayudante. Nosotros somos agentes. Vale, vamos a hablar con el superintendente. Vamos a ver. Hablar. No, pero quiero hablar con tu superintendente. Vamos. Vamos, Abby, que nosotros hemos podido. ¡Lo hemos hecho! Lo hemos hecho, chicos. Lo hemos hecho, me encanta. A ver, superintendente. He detenido ya a la sospechosa. Se declara culpable. Y está en trabajar ya. Que no estoy jugando. Qué manera de decirme que me ponga ahí. Que ya lo he hecho. A ver. Archivar papeleo. A ver. Voy a hacer esto. Es que no sé. Hacer fotos. Es que me tendría que salir ya. Y no me sale. Encerrar. Está encerrada. Amistosa. No lo entiendo. Bueno, no pasa nada. Ya lo haré cuando lo entienda, porque es que ahora mismo estoy que no sé qué hacer. Por favor, quítese. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, compañero. Vale, voy a archivar esto. ¿Qué estoy haciendo? Contrarrestar. Vale. Archivar el papeleo. A ver, y voy a recibir. Vale. Y después voy a hacer eso. Va. A ver si podemos que nos reasignen otro caso. Es que me da muchísima rabia porque no puedo. Usa el puesto de fichaje para hacer fotos policial. ¡Ah! ¡A delincuentes! Vale. Espérate. Hacer fotos policiales. Vale, voy a hacértela a ti. Entonces no termines ese, va. Vale. Uy, mira. Mr. Volcan ha subido foto. Uy, ha subido foto, ha subido casa. Vale, venga. Media hora después. Venga, ahora. Me encanta esto, chicos. Me encanta. Vamos a ello. A ver, ¿qué podemos hacer? Contrarrestar en la base de datos. Vale. Fotos. ¿Qué podemos hacer más? A ver, creo que ya tengo el caso, ¿verdad? Es que ya lo tengo todo. Debería de dejarme. Cacheamos. Vamos a cachearte. A ver, que te cachemos. Por favor, no se ofenda. Yo hago solamente mi trabajo.
¿Vale? Yo estoy con mi trabajo. Yo voy a ser todo lo cuidadosamente posible para que usted no se sienta incómoda ni nada. Déjame cachearla. Porque la va a meter este señor. Que la caché ahí. La caché así. Mirad, qué bug. Qué bug, de verdad. Yo alucino. Yo alucino, de verdad. Cerrar. Es que entra sola. Entra sola, así. Así sin más. Me parece súper bien. Voy a ponerme a hacer aquí, de verdad, deporte, hacer ejercicio. Porque me parece que me lo merezco. Voy a pensar un rato. Porque me parece que no. Que esto. Por lo menos ya lo hemos detenido. Ay, me encanta. Me encanta el mogollón. Cuidado que te caes. Mira, mira, me encanta cuando hacen esto. Me fascinan. Vamos a darle más deprisa. Vamos. Ahí estamos. Vale, ya tenemos dos de ejercicio. Vale, de los delincuentes en el puesto de fichaje. Es que no me queda mucho, pero me gustaría. Jasmine. ¿Qué era? Obtener. Tomar huellas táctiles. Venga, va, que nosotros podemos. Así, así me gusta. Vale. Vamos. Venga, chicos. La jornada de Abby, vale. Voy a intentarla. Quedarse hasta tarde. Es que me tienen que ascender. Si yo me estoy quedando hasta tarde. Así que no se pueden. No se pueden quejar. Voy a cachearte también. Venga. Que nosotros podemos. Cacheamos a distancia. Por supuesto. Cacheamos a distancia. Yo nunca había visto esto. Pero bueno, si ellos lo hacen así, yo no me voy a quejar. Mira, y ahora sí que lo hacen. Estupendo. Va como el culo. De verdad. ¿Qué le ha sacado? ¿Qué ha sacado? Ay, pero ¿por qué se va ahora? No lo entiendo, muchacha. Y ahora este le abre y este se va. A ver, contrarrestar. Vale, me da igual. Usted, quítese, por favor. Vale, este. Por favor, usted, señorita, ¿me puede dejar? Muchas gracias. Aquí estamos. Venga, vamos. Al siguiente ya me voy a salir a patrullar. ¡Marcus! Los entusiastas. Pues, ¿sabéis qué os digo? Me voy a poner. Ahí está. Enhorabuena. Muchas gracias. Pero es que ahora no. Ahora mismo no me voy a ir, pero en otro directo nos vamos a ir para allá. ¿A que sí, chicos? Vamos a hacer eso. Vale, vamos otra vez a contrarrestar. Ahí con este también y a ver si nos da tiempo. ¿Cuánto nos quedan? 12 minutillos. Venga, va, que nosotros terminamos bien. Me encanta. Vamos, chicos, venga, que lo logramos. Un día de vacaciones nos dan, me encanta. ¡Hala! Pues, chicos, pues ya está. Ya hemos hecho nuestra jornada laboral, me encanta, me fascina, la verdad. ¿Qué me decís por aquí, chicos? Llevamos 12 likes, vamos a llegar ya a 15, no va a faltar nada. A ver, que ya llegamos muy prontito. Tengo aquí una niña, pero ahora mismo no me importa. Guau, espérate. Voy a coger sobras. Voy a coger sobras, chicos, porque me parece que no tenemos nada. Y eso no lo podemos permitir, que tenemos hambre. Ahí estás. Me encanta cómo le queda el uniforme. Sé que lo he dicho varias veces, pero es que me encanta. ¿Cómo le queda? Venga, va.
Vamos, chicos. Mirad, me da muchísima rabia que se queden parados los Sims y de repente se ponga a hacer eso. Y ahora se pone a hablarle a la tele. Se pone a hablarle. Yo no lo entiendo. ¿Por qué se pone a hablarle a la tele? Pero bueno, vale, así que tenemos esto y tenemos esto. Lo menos sí que hemos visitado a gente. A ver, podemos hacer esto. Me gustaría irme para allá. Vale, creo que me voy a ir para allá. Voy a visitar el apartamento. Me voy a irme para allá. Quiero visitarlo. Sí, señor. Vamos para ello. Venga, chicos. Buah, me encanta. Lo bueno de esto es que podemos desplazarnos del juego de los Sims y podemos vivir muchísimas cosas, aventuras. Me encanta. Vale, está esta señorita, pero vamos a llamar a la puerta, porque esta señorita está aquí. Vamos a alegrarle el día. Y aquí está este maravillo. Vamos a presentarnos ahora también de forma amistosa, ¿vale? No. Ahora no vamos a tener amoríos, pero por lo menos vamos a decir lo que pone en el título. Presentarnos también a los vecinos. Hemos visto a esta. Esta la conocemos bastante bien. A ti te conozco, pero ¿por qué no te presentas? Llevas media hora intentando presentarte. Vale. Muy bien. Me parece estupendo. Te voy a alegrar el día. Yo soy policía, ¿sabes? Yo soy agente, así que cuidadito con los ruidos que la tenemos, ¿vale? Y ahora me voy a ir para acá. Visitar el departamento. Me los voy a llevar así a los dos. Vámonos y vamos a ver a los vecinos. Y así hacemos una reunión vecinal. Chicos, ¿qué os parece? Es una locura todo esto, pero lo vamos a hacer. Vamos a ver, chicos, vamos allá. Vamos allá. Ah, por cierto, muchísimas gracias a los que disteis todo el apoyo, de verdad, al final de la serie. Perdón, chicos. Al final de la serie de Aprendiz de Hechicería. De verdad, muchísimas gracias. Sois geniales. Bueno, en realidad no sois geniales, sois lo siguiente a geniales. Muchísimas gracias. Vale, aquí tenemos a otro maronillo. A ver, pedimos amistad, el pelirrojo. Y ahora llamamos a la puerta. Venga. A ver, llamamos a la puerta. Vale, este ya entra directamente. A mí me sorprende con la facilidad que entra la gente. Me sorprende mogollón. Yo no lo entiendo. No lo entiendo con qué facilidad lo hacen. Venga. Venga, venga, venga. Me parece que sí. Parece que nos llevamos bien. Por lo menos decente. ¿Me abre la puerta? Sí. Muchas gracias. Ay, que con esta no nos llevamos. ¡Ah! Esperen, que esta. Que esta era la que salió. Vale, no te preocupes, no te preocupes. Vengo en son de paz, es que, vamos a ver, estabas haciendo cosas que no eran. Así que no te quejes porque estabas haciendo mucho ruido. Y conforme me ves, tengo el traje policial, así que mucho cuidadito. Yo solamente te digo eso. Ay, chicos, me encanta. Venga, a ver, puedo. Te voy a conocer mejor, ¿vale? No te preocupes, que hemos empezado con mal pie, pero todo esto se puede arreglar. Así que, chicos, no preocuparse. ¿A que sí, chicos? Vale, es familiar. Me parece estupendamente. Así descubrimos todo. Vamos a cotillar. Oye, pero, chicos, me encantan todos los maromillos, ¿eh? Me gustan todos. Voy a cotillar sobre los vecinos. ¿Tú que eres vecino? ¿Vale? ¿Qué te pasa? Amor. Te voy a conocer mejor a ti, ¿vale? No te molesta, ¿no? ¿No te molesta que te conozca más?
A mí, la verdad es Listen, que no me molesta Nina, que me he's a slapper. conozcas. Yo His solamente hobby's digo seagulls. eso. So Es seguro de sí. assume. Vamos a hablar de Ah, los I know that one. cambios. Beckenwishun. A ver qué tal. Sawa. ¿Ah? A Anubapanay. ver, venga, hombre. Fulasmirga. Ahí. Vale, chicos, creo que me voy a ir a mi casa. ¿Mi casa? ¿Cuál es mi casa? Esta. Esta es mi casa. Ir a casa. Me voy a ir a mi casa yo sola, que son ya muy tarde. Y yo también tengo que descansar, hombre, que eso, vengo de una jornada de atrapar a delincuentes. Que esto, la vida es muy dura. ¿A que sí, chicos? La vida es súper dura. Y cada vez que te hagas mayor, mejor. Más dura es. O mejor no, peor. Más dura es. Más responsabilidad tienes de todo. Así que, chicos, si sois pequeños, aprovechar y no. Y pues, si os quedáis más pequeños, pues quedarse ahí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ugh. A ver. Quejarse al casero. Me voy a quejar al casero. ¿Eso qué es? ¿Ese olor? Madre mía, reformas. Por Dios, qué asco. Claro, nunca me has dado ningún problema. ¿Qué te pasa? Ratones. Aniquilar. ¡Ah! ¡Ratones! ¡Ratones! ¡Ay, ay, ay, ay! Por los pies. Por favor. Vamos a ver. ¿Aquí ha salido? No. Vale, te vas a duchar. Me parece estupendo. De maravilla. Me parece súper bien. Vamos. ¡Hey, chicos! 17 likes. Muchísimas, muchísimas gracias. A ver si llegamos a 20, chicos. Venga. Uf, madre mía. Se ha quedado hasta durmiendo, por favor. Se ha quedado durmiendo. Vamos a ir al trabajo fatal. Uf, nos queda todavía pasar el sábado y el domingo. Madre mía. Esto es increíble. Vale, el festival acaba dentro de una hora. Si a nosotras nos da igual ahora mismo el festival. Si nosotros lo que queremos es dormir. ¿Qué escucho? ¿Qué ruido escucho? ¿Qué es eso? Yo estoy oyendo otra vez. ¿Pero qué es esto? Intentar reparar porque me parece que no viene ese. Vale, voy a irme a dormir. Madre mía. Es que no, es que no. Sigue saliendo. Sigue saliendo de ahí abajo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa tan asquerosa? Intentar reparar. Los olores. Me parece una cosa. ¿Por qué se enciende y se apagan las luces? ¿Debería quedarse apagada? ¡No! Madre mía. ¡Ostras! ¡Ostras! Me parece súper fuerte. Me parece súper fuerte esto, por Dios. Quejarse al casero. Sí. Dios, acaban de soltar los plomos. Ahora la luz se enciende y se apaga. Por favor, chicos, me parece que esta casa va a traer un poquito de problemas. Vale, por favor, venga usted a arreglarme eso. Y me arregla todo más. Intentar. Vale. Vale, chicos, vámonos a dormir. Vámonos a dormir, que esto se pone peor, ¿no? ¿Pero qué te pasa? Venga, hombre, repáreme todo. ¿Pero quiero reparar las cosas, señor? Usted no está reparando nada. Y empieza a trabajar dentro de una hora. ¿Vosotros veis normal esto? No repara. No repara este señor nada. Y yo, a dormir. Por ahí. Me voy a quedar durmiendo por las calles, de verdad. Me voy a quedar durmiendo en mi patrulla.
Así os lo digo. Esto no puede ser. No puede. ¿Cómo que todos? ¿Y esto qué? ¿Esto qué ha pasado? Yo me voy a quejar al casero ahora después. Te voy a enviar en solitario, chicos. Te voy a enviar en solitario porque ya hemos hecho ya otro. Vamos a ver. Vamos. Vamos a dormir. Me parece súper bien. Vale, vámonos al trabajo. ¿Qué te pasa? Ya lo sé, si es que lo sé. Pero es que no hacen caso. El casero no nos ha hecho caso. Vale, se va a trabajar. Estupendo. No me llames, no me llames. Ya estoy en el trabajo, lo siento, lo siento. Lo siento que de verdad, que poco talante. Contratar servicios, ¿qué tienes por ahí para ofrecerme? Voy a pedirme una pizza. Una pizza de queso, chicos. Me parece súper bien. Y ahora me voy a quejar al casero porque esto está aumentando. Hola, guapo. Universidad. ¿Cuál es el mío? ¿Toca para pagar el alquiler? ¿Todos tienen? Menos yo. Vale, me parece súper bien. Vale, espérate. Habla sobre intereses. Hola, guapo. Hola, hola. Hola, pelirrojo, Dylan. Uy, qué pelirrojo más guapo. Vamos, arregla eso. Arréglame eso, por favor. A ver, voy a limpiar esto. Pero me gusta muchísimo esta personita, ¿eh? Me gusta mucho cómo va. Vamos a ver. ¿Qué a dónde vas? Reaccionar a la primera nevada, ¿en serio? Ah, no, no vas a reaccionar a la primera nevada. Me creía que ibas a reaccionar, pero si no quieres. A ver, ¿podemos reaccionar aquí? No, no podemos reaccionar ya. Vale, pues no pasa nada, no reaccionamos. Haya dicho que no quiere reaccionar ahora, pues no reacciona. Así de simple. Voy a coger otra vez. Ay, no. Mi pizza, ¿dónde está mi pizza? Dylan. Dylan, qué guapo que estás. Oye, todo era muy guapo, ¿eh? Pelirrojo, pero guapo. A ver, te voy a también a ti. Te voy a contar una historia graciosa. Sí. Voy a dejar una nota afirmativa. ¿Tú qué quieres? No. No me apetece ahora. Hombre, me lo ha arreglado, menos mal. Menos mal, hombre. Es que nada más me faltaba eso. Que no pudiera hacerlo. Vale, chicos. Ahí está, pero ¿por qué no me viene el pixero? Me vienen todos menos el pixero. Es que, y yo tengo hambre. Ay, voy a coger sobras. Vamos a poner algo positivo. A ver, podemos leer sobre el festival. ¿Crees que ya he dejado yo mi nota? Vale, entonces no. ¿Por qué no me viene el pixero? ¿Por qué no me viene? Yo tengo ganas de pizza. A que me lo coma en la vida real una pizza. Chicos, ahora tengo morriña de pizza. ¿Vosotros no? Es que no nos han traído la pizza. Mirad, no nos la han traído. Me parece súper mal. Me parece súper mal que no nos la traigan, así de simple. Porque yo aquí no estoy viendo que me venga el pixel, tarda demasiado. Y a mí me va a dar tiempo a irme a mi casa. Bueno, ay, hombre, a mi casa no. A irme a por ahí y a dormir. A ver, yo también me dicen, vale. Sí, es verdad, verdad, Blanca, es que de verdad son así. Esta gente es así. Que vienen aquí a mi casa los dos. Venga, vete a dormir. Vete a dormir, tenemos teclado y todo. Veo chispas, ¿dónde veo chispas? Ah, no, 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 son los copos de nieve, son los copos de nieve. Vale, de acuerdo, no pasa nada.
Oye, me encanta esta nevada, chicos. Me encanta muchísimo esta nevada. Vale. ¿Por qué no puedes dormir? Duerme, anda. Duerme. Están jugando a los Sims. Están matando a los Sims, ¿verdad? Ya lo sé. A ver, vale, vamos a ver. Vamos a ver si podemos dormir ahora. Venga, que estamos súper bien todos. Ahora. Vale, yo dejo aquí a la gente. Voy a luces automáticas, todas las luces. Así no gasto tanta luz. Me parece súper bien. Ahí está. Y yo a dormir. Y aquí tengo a gente que me visita, que está aquí con todo. Me parece súper bien. Lo más normal posible. Yo durmiendo y aquí tengo a gente. Me parece súper bien. ¡Hala! Madre mía, qué relámpagos. Estamos en invierno, chicos. De hecho, voy a hacer una cosa que tenía que haber hecho antes. A ver, ¿dónde está? Sistema del juego. Ah, vale, esperanza de vida larga. Menos mal. Menos mal que la tengo larga. Porque si no, es que no me da tiempo a hacer nada. Vale, esta se ha quedado aquí. Muro lleno. ¿Qué te pasa? He oído que ahora mismo son las 10, pero es que yo tengo sueño. ¿Hay demasiados ruidos? ¿Me cachis de verdad? ¿De verdad? ¿Os dejo y os ponéis otra vez? ¿Por qué? Vamos, vamos, chicos, vamos a llamar a la puerta, por favor. Esto no puede ser. Esto no puede ser posible, no puede ser. Venga, va, tocamos. Venga, que acabas de venir. Venga, hombre, no me seas así. Hoy. No me voy a hacer nada. De hecho, me voy a venir aquí otra vez. No puedo dormirme ya. Bueno, pues no pasa nada. Voy un momento a limpiar esto. Y así hago un poquito de tiempo a que me pueda ir a dormir. Porque me parece que no me deja dormir. A ver, y aquí, sentarse, no puedes echar la siesta. Pero si ya no sale más ruidos. No sale más ruidos. Tiene que ya poder dejarse ir a dormir. Y aquí, tampoco. Bueno, no pasa nada. Neida, tú tranquila. Fuensanta Orenes García, buenas tardes a ti también, cariño. Buenas tardes, bienvenida un día aquí más al canal. Bienvenida y a estar por aquí, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por verme. Aquí estamos peleándonos con la gente que está fatal, vamos, que se pone a hacer ruidos y no nos dejan dormir. A ver si ahora, menos mal, ya nos dejan dormir. De verdad, esto era increíble. Vamos a dormir. Madre mía, los relámpagos, chicos. ¿Tú también juegas a los Infuensanta? ¿Tienes el juego original? Si tienes el juego original, puedes incluso mandarme sim. ¿Pones el hashtag? A ver, mira, te explico. Bueno, ¿tienes el juego original? Dímelo primero. Y ahora te digo si, por si quieres enviarme sim para que está, porque de hecho. Aquí en estas dos puertas tenemos a vecinos que me habéis hecho vosotros. A ver, tengo hambre. Voy a parar ya de dormir, que duermo mucho. Y voy a coger. ¿También eres fan número uno de los Sims? Yo también, cariño. Yo, desde que tengo uso de razón, soy fan de los Sims. Y yo he jugado a los Sims 1. He jugado a los Sims 1, Sims 2, Sims 3 y Sims 4. Y ahora estoy súper viciada a los Sims 4. Creo que faltan cosas, pero creo que más o menos las están rellenando. ¿Qué te pasa? ¿Has visto rata? Otra vez. Otra vez, chicos. Otra vez. Me voy a quejar del casero. Me voy a quejar al casero porque me parece que esto no puede ser así. Vamos a ver. Claro,
Hombre, es que, vamos, yo no tengo ningún problema. Es que nosotros no hacemos ningún problema, son las cosas del piso. Madre mía, si es que también tiene esto. Una cucaracha, de verdad. Y vale, tienes el juego original. Pues si quieres, me puedes con el hashtag de Paranaidalo. A ver, te lo explico si quieres. Este si tú quieres, ¿vale? No es obligatorio. Pero si tú pones, no sé si lo verás, pero pones el hashtag Paranaida, como aquí nuestra querida Roxy. Si pones ese hashtag Paranaida, yo lo puedo buscar si te apetece y dejarme Sims para que nuestra amiga Abby conozca a gente muy interesante. Vale, vamos a ver. Vale, y se pone a limpiar. Siempre hay que limpiar, chicos. Vale, esto también vamos a limpiarlo. A ver. Tengo hambre. Ah, no, no tengo hambre. No sé cómo había visto yo que tenía hambre, la Sim. No, no, os lo juro, ¿eh? Os lo juro que creía que tenía hambre. Vale, ya ahora mismo tiene que irse al trabajo. Pero como ya hemos hecho varias veces, creo que hoy. ¿Por qué te pones ahí a jugar? Por favor, no te pongas a jugar ahora. O sí, o no vamos. Venga, vámonos ahí al trabajo, sí. Me he arrepentido, vámonos ahí al trabajo. Ya que estáis viendo ahora gente nueva, que estáis entrando ahora en el directito, vamos a ver gente nueva. Vámonos a ver a quién detenemos, chicos. Vámonos para allá. Me encanta. Me encanta esto, chicos. Me encanta ser detective. Porque así también interactúo con vosotros y lo hacemos muchísimo mejor, más fluido todo. Vale, vamos. ¿Qué podemos hacer? A ver. Consultar. Vamos a consultar de primeras. Vamos a consultar la base de datos policiales. Mira, chicos, que nosotros podemos con todo. Vamos a ello. Vamos. ¿Qué manía tienen de irse de un lado y después empezar otra vez en el centro? ¿Qué manía tienen? Pero bueno, no pasa nada. Vale, vamos a comenzar. Que tenemos cositas interesantísimas que hacer. Oye, Juan Tenorio nos ha saludado. Yo, chicos, si me lo permitís, me gustaría tener algo con Juan Tenorio. Por favor, decidme que sí en el chat. Decidme que puedo tener algo con este señor. Porque este señor a mí me encanta. Y lo adoro. Es. Tanto Elvira como Juan Tenorio, para mí, son dos Sims que me encantan. Elvira estuvo en los Sims 1 y en los Sims 2, bueno, y en los Sims 3 también, pero ha estado. Pero a mí me encanta. Y Juan Tenorio empezó en los Sims 2, pero a mí es un Sim que de verdad no lo quitaría por nada al mundo. Que si tengo la expansión de contenido, guitarra, melodías macabras. Creo que sí, creo que tengo todo, original, todo. Tengo todo, Fuensanta. Ya me he encargado yo de tenerlo todo. He estado poquito a poquito y al final lo he logrado. Vale, su nombre. Ok, vale, ya te conocemos bastante más. Vamos a añadir más pistas. Vamos a ver, ¿qué tenemos? La persona sospechosa es su nombre. La persona es Castaña. Vale, me parece súper bien. Vale, y ahora nos vamos a desplazar a la escena del delito. Ahora después. Vamos a ello. Vamos, chicos. Que nosotros podemos detenerlo. Antes detuvimos a la pelirroja y ahora vamos a detener a esta persona. Vamos, nosotros podemos con todo. Y el que diga que no podemos, lo vamos a intentar el doble.
Me encanta la música. Vale. Venir aquí, chicos. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Ver. Poner la mesa, no. ¿Qué podemos hacer esto? Cuadros, ver. Aquí, buscamos huellas. Me he dado cuenta que están como... unirse a la partida, no. Buscar huellas. Que están como más claritas. ¿Veis? Están, apenas se ven. Y me parece súper curioso. ¿Cómo se consigue esta expansión? Vale, esta expansión era haciendo... haciendo como un trueque con Origin. Ay, no me acuerdo bien. Era como... te tenías que descargar algo y entonces te lo daban. No lo tengo muy claro, ¿vale? Si quieres, como yo subo siempre Sim, también aparte de Minecraft, pues podemos... puedo intentar mirarlo y en un directo, pues puedo... puedo decir, pero es que ahora mismo... Ahora mismo es que no lo sé. Sí, vale, sí, te lleva a la página web. Vale, sí, vale, ahora me acuerdo. Te lleva a una página web, te suscribes, sí, te registras, pone, creo que tienes que poner tu email, creo recordar, y una vez que has puesto tu email, entonces te lo dan. Y tiene que ser el email donde tú utilices Origin, ¿vale? Si tienes original, tienes que coger con el correo que tú tienes en Origin, tienes que meterlo y suscribirte. A ver, no te va a llegar mucho spam, porque a mí no me llega spam. Y yo sí que me suscribí, me puse ahí el link y sí que me lo regaló. Así que eso ya es de tu elección. Te puedes suscribir o no te puedes suscribir. Yo lo hice, ¿vale? Yo lo hice porque a mí sí que me gusta y... uy, me he cambiado... No, me quiero cambiar de ropa. Y a mí pues sí. A mí sí que me interesaba. Eso es ya si tú quieres o no quieres. Eso ya es a elección de cada uno. A ver, buscar huellas. Es que no me deja hacer fotos. Eso ya es lo que tú quieras. Buscar huellas. A ver, no me deja buscar huellas. No me deja nada del otro. Buscar huellas. Vale. Hola Martí. Hola, bienvenido. A ver, Fuensanta, es lo que tú has hecho, lo que tú dices que cuando cliqueas te lleva a la página web, te suscribes y una vez que te has suscrito, que has puesto tu email, directamente ya te aparece. Te aparece en Origin original y te se instalará, ¿sabes? Te se instalará y ya lo tendrás. Y no tienes ni que pagar ni nada, es simplemente gratuito. Pero tienes que hacer ese paso, tienes que suscribirte. Si no te suscribes, pues como comprenderás, pues no te dejará. Por eso no la tienes. Hola, Ana Prieto, bienvenida. Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias que te entretenga. Yo siempre los directos son para todos vosotros. Lo hago para entretenerme yo y para entreteneros a vosotros. Y que te guste, la verdad, muchísimas gracias. Me motivas mucho a seguir haciendo los directos. Y muchísimas, muchísimas gracias. Es que no tengo palabras de agradecimiento. Yo estaba, os digo la verdad, yo estaba cagada de miedo, para que me entendáis, de hacer directos. Pero gracias a vosotros, muchísimas gracias a todo el apoyo que me estáis dando en los directos, a todas las conversaciones que me estáis dando, de verdad, muchísimas gracias. Yo lo agradezco un montón. Y
Claro, porque yo pienso, yo voy a estar sola aquí, voy a estar muy sola, pero la verdad, habéis venido ahora mismo, me aparece que sois seis personitas aquí en el canal, pero estas seis personitas, el que yo esté hablando con vosotros y vosotras, vosotras y vosotros respondiéndome, de verdad sois geniales por aguantarme. Así de simple, muchísimas, muchísimas gracias. Os lo agradezco un montón. Y Ana, que me digas eso, ¿verdad? Me anima mogollón a seguir haciéndolo. Me gustaría hacer más directos. De hecho, mañana voy a hacer directos. Como sabéis que tengo subo dos juegos al canal, pues voy a hacer eso. Voy a hacer tanto de los Sims como de Minecraft. En Minecraft, mañana voy a estar acompañada, pero yo estaré, bueno, voy a estar un poquito más acompañada de lo normal, porque voy a tener varias chicas también. Pero voy a estar súper atenta a todos vosotros, porque sin vosotros yo no me atrevería a hacer los directos, eso ya lo sabéis. Tengo que cerrar el juego para entrar a la página web y suscribirme e instalarme la expansión. A ver, Fuensanta, yo creo que no me cerré, que sí, me cerré el juego y una vez que cerré el juego entré a la web y me suscribí. Y además, no es una expansión, es simplemente unos regalos que te dan. Te lo dieron. De hecho, si no quieres hacerlo ahora, Fuensanta, si queréis, puedo hacer. A ver, es que no sé si puedo hacerlo. A ver, chicos, esperad un momentito. A ver, vosotros estáis viendo a la chica, pero. ¡Ay! Es que ahora mismo. ¡Ah! Es que ahora mismo no puedo. Me caché, chicos, ahora mismo no puedo hacerlo. Pero si queréis, puedo hacer un vídeo explicando esto de las guitarras de melodías macabras. Si me das unos días, te lo hago. Lo más seguro, si me das el domingo, lo puedes tener. Fuensanta, y te lo digo seguro, seguro, seguro cómo se hace, ¿vale? Por si no te atreves o por si te. Para que no te agustes, ¿vale? Aunque yo lo tenga, lo puedo hacer, ¿vale? ¿Qué te parece? Vale, pues inténtalo, ¿vale? Así. Te recomiendo que también tengas Origin iniciada la ascensión, ¿vale? No la cierres. Aunque te suscribas, no la cierres. A ver. Vamos a ver. ¿Por qué me sale todo fallido? Me sale fallido. Solamente a la primera con éxito. Esto es. 4. Bueno, un momentito. Vamos a añadir pistas que creo que sí que tenemos, perdonad, que también. Por cierto, yo me pongo muy nerviosa y si a veces me trabo es por lo nerviosa también que me pongo, ¿vale, chicos? Así que por favor, perdonadme en ese sentido. No es mi intención, pero es que me pongo más nerviosa. Vale, Fuensanta. Lo voy a mirar y lo voy a decir mejor, ¿vale? Porque es que me parece que, aunque te lo diga yo así, creo que es mejor de la otra forma. Pero así yo me aseguro. A ver, Ana, ¿cómo te puedes? A ver. No sabes cómo se instala en el ordenador. A ver, cuando tienes los juegos de los Sims 4 originales, simplemente es en la página de Origin y tienes que pagar dinero si lo quieres original, ¿vale? Porque original tú puedes venir aquí a esta pantallita y puedes tener una galería y tener acceso a varias personas. A ver si se carga, se carga la galería, que es que la gente no para de subir cosas. Vale, yo ahora mismo tengo a estas personitas aquí, ver catálogo.
¿Pero por qué me sabe solamente lo de la casta de los 7 biberones? Me da mucha rabia. Pero bueno, aquí ya veis que yo he subido a 3 sims. He subido a Abby. ¡Ay, por cierto! Tengo que buscar su contenido personalizado. Perdonadme, chicos, que no lo he encontrado. Porque... ¡Ay, por... chicos, perdonadme! Es que tuve... se me estropeó el ordenador y perdí todo lo que había conseguido. Lo tengo otra vez que buscar. Y subí a estos. Si no lo quieres original, hay varias páginas por internet que tú puedes conseguir los Sims 4. Pero si eres menor, yo te aconsejo que se lo digas antes a tus padres. Y si lo quieres original, se lo digas y tienes que pagar, ¿vale? Tienes que hacerlo. Para jugar tienes que pagar. Eso, tenerlo claro. Es ley de vida. Si no... si lo tienes pirata, no puedes acceder a la galería, eso sí que te lo digo. Vale, Fuensanta, pues lo voy a hacer, ¿vale? Dame unos días y te lo explico, ¿vale? No, sin ningún problema, y así para la gente que no lo tenga, pues que sea también, que le pueda servir. Vale, a ver qué podemos hacer más. Tenemos una hora, pues vamos a desplazarnos. Aunque me gustaría salir a patrullar, voy a salir a patrullar. Así hacemos algo diferente. Aunque creo que tendría... ¡Mi cachis! No he podido. Mi cachis, que no he podido ir al aseo. Jolín, yo que quería ir al aseo. Me he dado cuenta muy tarde. Tenía que haber ido al aseo. Vamos a ver, patrulla. Oh, estamos en Sol del Baile. Vamos a patrullar, a ver qué hay por aquí. ¿Cuánta gente hay por aquí? Que quiero que nadie se pelee. En mi patrullaje, por favor, que nadie se pelee. ¿Cómo se pelea alguien? Por aquí hay gente. Por aquí hay gente que me parece que no hace nada. Estamos súper bien. Vale, a ver, chicos. Estoy seguro que vosotros vais a ver antes a las personas antes que yo. A ver, por favor. Patrullar durante 2 horas. No me va a dar tiempo a tanto. Vale, aquí hay gente. Vale, se meten por aquí, por el callejón. ¿Hola? Acaba de tirar ese cubo. Expedir citación. Que te he visto desde la otra punta. Desde la otra punta te he visto. A ver, ¿puedes ir para allá? ¿Veis? Me da muchísima rabia que yo le dé a la acción y se quede aquí pensando. ¡Uah! Esperadse, chicos. Esperadse que hemos ascendido otra vez. Hemos ascendido a oficial. Ostras. Ostras. Toallero, estante, otro estante, retrete, banco, espejo, cama, muro... ¡Ostras! Nos han dado varias cositas. Vale, esta es la página de Origin. Te dará para que te suscribas, creo que era un boletín. Es que ahora mismo no te lo puedo poner. Porque precisamente estoy yo jugando. Guitarras macabras. A ver, la Sim está haciendo lo que ella quiera. A ver, chicos. Un segundito. Vale, mira. Mirad, chicos. A ver, mirad. Tienes que irte aquí. Te lo voy a dejar en el chat. ¿Vale, chicos? Esperad un segundito. Tenéis que ir aquí, para el que quiera lo de las guitarras. ¿Vale? Es este. Es el link. ¿Vale? Así. Mientras tanto, que Abby haga lo que tenga que hacer. Y nosotros voy a intentar así. Vale. A ver, chicos. Tienes que suscribirte ahí. Tienes que darle al botoncito que te pone recibir correos y la guitarra.
Tú lo pones y directamente te logueas. Y una vez que te has logueado, que es registrarte, te registras con tu cuenta de Origin y directamente lo tendrás. ¿Sabes? Lo tendrás directamente. Vale. Yo le doy a que sí quiero, porque yo sí que quiero recibirlos, los correos. Y bueno, le tenéis que dar sí quiero. Y me pone que me he suscrito correctamente. Y entonces ya me sale el boletín. Espero, Fuensanta, que te haya servido eso. Que ese, con ese link es donde te tienes que hacer. A ver, voy a dejar esto. Ya he comido suficiente. A ver. A ver si puedo. Venga, va. No, no. ¿Por qué lo dejas ahí? ¿Por qué lo dejas ahí? Si es que. Porque te queremos, Abby. Porque te queremos. Porque si no, ella te estaría riñendo. ¿Vale? Te estaría riñendo que te has dejado las cosas fuera. No, a ver, si tú estás viendo, ¿por dónde me estás viendo? Es esa página donde te lleva directamente a donde a ti te debería de llegar. ¿Vale? Lo mismo que me ha llegado a mí a esta página, tú con medio para poder conseguirlo te tiene que llevar directamente, ¿vale? Te tiene que haber llevado al mismo sitio. Tanto el link que yo he puesto como el link que tú al apretar a lo de las guitarras. Te lo digo, mira, de hecho, a ver, chicos, a ver, van a dar las 9 y como el directo lo voy a terminar ahora dentro de bien poquito, mira, a ver, sal de la ducha, bueno, de la bañera, mejor dicho, sal de la bañera. Ahí, mirad, chicos, voy a guardarlo. Voy a guardarlo, vamos. Lo he guardado. A ver si. Sí. Para que hemos hecho ya oficial. Vamos a salir a la página oficial. Le he dado a salir sin querer. Vale, estás conectado a la tablet. Vale, de todas maneras te tendría que salir. Vale, mira, si tú le das a guitarras, melodías macabras, de todas maneras es que te tendría que salir. ¿Vale? Tú le das aquí. A mí me pone que ya lo tiene, pero lo más seguro que a ti te lleve esta página. A ver si me deja a mí y os lo enseño. Ya te tendría que aparecer cuando te salga. Hola Blanca, bienvenida un día más. Vale, pues Fuensanta, espero haberte ayudado. Vale, pues si vas justo ahí, pues tienes que haber hecho eso, ese paso. Haber puesto tu email con el que utilizas Origin y haberlo hecho. Te pones y ya estaría ya. ¿Lo has podido hacer? A ver, Juan Santa, ¿por qué? Eso sería todo. Es que eso ya sería ya. A ver, chicos. Bueno, pues dicho esto. Creo que nos vamos a ir ya. A ver, pues Santa, ¿te ha servido de ayuda? Porque más no puedo hacerlo. Blanca, ya lo sé. Venga, va, que te esperamos. Yo, la verdad, tengo varias partidas y tengo, a ver, tengo varios Sims. Me gustaría, a ver, contenido personalizado. Tengo a varias Sims que a ver,
Mirad, chicos, esto es una anécdota, ¿vale? Esta sim, la creé para un proyecto. Ya lo sé, ya lo sé, me he dado cuenta. Vale, esta sim la hice para un proyecto del colegio. Tuve que hacer una enfermería y vestí a esta sim, la vestí y si queréis os la puedo compartir. Decidme si lo queréis que lo comparta. Vale, Fuensanta, pero realmente es lo que te he dicho. Vale, a ver, chicos, ¿os apetecería esta sin que la compartiera? Vale, de todas maneras voy a subir un vídeo, ¿vale? Voy a subir un vídeo explicándolo bien. Así que chicos y chicas, creo que me voy a ir despidiendo de todos vosotros, ¿vale? Me voy a ir despidiendo porque ya llevo ya, creo que ya la friolera de 2 horas con vosotros. Y ahora mismo yo tengo que cenar en estos momentos. Así que chicos, mira, tenemos una curiosidad. Esta es la vida ecológica, es la nueva expansión. La tendremos y la miraremos por aquí. Ya lo sé, Blanca, yo también. Yo lo tengo ya desde muchos años. Lo tengo desde bastantes años. Vale, pues no pasa nada, Fuensanta. Lo vemos otro día, ¿vale? Lo haré. Sí, Blanca. Llevo ya 2 horitas ya aquí en el directo y con vuestro permiso también tengo hambre y me gustaría cenar. Aquí son las 9 ya de la noche. Aquí, aunque sea de día, porque ahora mismo aquí en España todavía hay luz, son las 9 de la noche. Yo tendría ya que estar cenando. Bueno, pues chicos, sobre todo en este caso por Fuensanta, lo voy a intentar hacer y lo voy a intentar tener esta semana, ¿vale, chicos? Si no, a la semana que viene, a más tardar, el lunes lo tendréis. Ya lo sé, Blanca. Yo antes no lo tenía original, pero ahora un poco sí. Ya lo tengo ya. Bueno, pues chicos, Blanca, nos vemos en otro directo, nos vemos por las redes sociales. Seguir también el canal de Blanca Iris, que tiene también unas historias increíbles de los Sims. Muchísimas gracias, Blanca. Y ahora sí que sí, chicos, me despido de todos vosotros. Muchísimas gracias por suscribiros, por darle, por comentar, por estar aquí conmigo aguantándome estas 2 horitas en el directo. Y yo ahora sí que sí. Ay, no hay de qué. No hay de qué, Fuensanta, lo haré. Muchísimas gracias. Así que me despido de todos vosotros con un chao, chao.